Hola, hoy voy a hacer una lasaña diferente. Esta es una receta que hacía mi madre. En vez de usar la pasta de lasaña, hago el panqueque tipo el canelón. Le puse 2 tazas de harina y le agrego agua. Y luego le agrego sal y pimienta. Luego que preparé todas las frijoas, ahora voy a hacer la salsa. Primero pico la cebolla y el ajo. Luego que calenté la asadera con un poco de aceite de abocado, pongo la cebolla y el ajo a dorar un poquito y después le pongo la carne. Yo utilicé carne de pollo y carne de chorizo picada. Se puede utilizar carne de vaca, cualquier tipo de carne. Le agrego la sal, pimienta, polvo de cebolla, polvo de ajo, paprika y por último el orégano. Luego de cocinar bien las carnes, se le agrega un poquito de salsa de tomates, nomás para darle gusto y unirla. Y ahí empiezo a armar la lasaña. Primero le agrego un poquito de salsa sola y empiezo a armar con las frijoas. Es como hacer un rompecabezas, ¿no? Tenés que ir colocándolas y recortándolas de a poco. Luego se le agrega la carne. El queso, que yo en mi caso le puse 2 clases. Le puse tipo combinado y ese es un queso suizo. Muy gustoso. Se le puede poner cualquier clase de queso. Y otra vez empezamos con lo mismo. Armar con las frijoas y luego sigue otra tanda de carne. Queso. Salsa.